otra joya monserratina, otro vestigio de origen cultural que permanece sin catalogar en la montaña de Montserrat. Se trata de un altar monumental, uno de los altares más espectaculares de toda la montaña de Montserrat. Fijaros que hemos descubierto posiblemente más de 1000 altares rupestres, pero como este, ninguno. Este altar es una pasada, es una maravilla. Y además es un buen ejemplo del error que están cometiendo los arqueólogos y los geólogos cuando consideran que únicamente se trata de un derrumbe o de 4 rocas erosionadas. Este altar monumental se halla en una vertiente que domina el río Llobregat, todo el curso del río Llobregat, desde la montaña de Montserrat hasta el mar Mediterráneo, por lo que también controla todo el valle de Barcelona, todo el llano de Barcelona. Y vamos a comprobar si realmente los arqueólogos tienen razón, si se trata de 4 rocas erosionadas o si se trata de los vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre, como así le he bautizado. Observad el tamaño monumental de esta mega estructura. Para descartar que no se tratara de un derrumbe, hemos estudiado, evaluado todas las paredes que hay detrás del altar y no existe ningún signo que demuestre que se trata de un derrumbe. Es más, si se tratara de un derrumbe, tendría que sincronizar que todas las piedras que están en la base para nivelar el nivel horizontal de esta estructura, pues se supone que, por lógica, todas las piedras tendrían que haber caído al mismo tiempo y a su vez todas las piedras tendrían que haber creado esta estructura tal cual la vemos. Y sin embargo, esa no es la realidad porque eso es imposible. Esta es la superficie ritual. Esto que estoy señalando son las vertederas. Fijaros la visión que domina este altar, espectacular. ¿Y cómo se atreven a decir que esto es una casualidad de la naturaleza? No tienen perdón y lo que están haciendo es cargarse la verdadera ciencia de la arqueología, porque afirmar que esto es una casualidad de la naturaleza, eso es una barbaridad.